Hola amigos, les habla Carla de la Rosa King, abogada de inmigración, y hoy les quiero hablar brevemente sobre una pregunta frecuente. La pregunta es, ¿puede mi hijo ciudadano americano hacer la petición en mi favor si soy un documentado? La respuesta a esta pregunta es sí. Si su hijo o hija ciudadano americano tiene 21 años o más, ellos le pueden hacer la petición a su favor. Ahora, para determinar si usted va a poder ajustar estatus, o sea que puede hacer la aplicación y hacer todo el proceso dentro de los Estados Unidos, o si le va a tocar hacerlo a través de proceso consular, lo que quiere decir que le tocaría a usted salir fuera del país para poder obtener su visa de inmigrante, eso va a depender en la manera de cómo usted entró al país. ¿Cómo usted entró al país? ¿Cruzó la frontera? ¿Entró usted con visa? ¿Fue usted inspeccionado en un puerto de entrada al momento de entrar a los Estados Unidos? Dependiendo de la respuesta a esa pregunta, su abogado va a poder determinar si usted va a poder ajustar estatus o le va a tocar hacer proceso consular. Si usted le toca hacer proceso consular y tiene mucho tiempo indocumentado dentro del país, entonces usted le va a tocar a solicitar el perdón provisional. Para poder obtener el perdón provisional, usted también tiene que probar que usted tiene un esposo o esposa ciudadano o residente permanente, o si sus padres, que son ciudadanos o residentes permanentes, van a sufrir un daño extremo en el caso que usted no pueda ser admitido a los Estados Unidos. Ahora, es bien importante que antes de proceder con el perdón provisional, ustedes se informen bien, se asesoren con un abogado para ver si usted califica para este perdón provisional. También el abogado, basado en su situación, va a poder determinar si usted a lo mejor cae en una de las excepciones en la que usted, a pesar de haber, por ejemplo, cruzado la frontera, usted no le tocaría necesariamente tener que hacer el perdón provisional y salir del país. Entonces, es muy importante que antes de proceder con este tipo de aplicaciones, se asesoren con un abogado de inmigración. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre este tema, llámenme al 773-366-1214. A mí me encantan hacer perdones y los hago regularmente, así que me encantaría ayudarlos si están en esta situación. Recuerden, mi número es el 773-366-1214. Gracias por ver este video.